Saludos cordiales, queridos estudiantes. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la biografía de Numa Pompilio Liona. Él nació el 5 de marzo de 1832 en Guayaquil, Ecuador, hijo de Mercedes Echeverri Liados y Manuel Locadio de Liona y Rivera. Tuvo un hermano llamado Emiliano. Siendo niño, se trasladó junto a su familia a la ciudad de Cali, en Colombia. Allí ingresó al Colegio de Santa Liberata. Luego se mudó a Lima, Perú, para estudiar en la Universidad de San Marcos, en donde en 1852 alcanzó el título de abogado y poco después se doctoró en jurisprudencia y derecho internacional. El gobierno peruano le designó cónsul en Francia, Italia y España en 1864. También director del Instituto Nacional de Bellas Artes. De regreso a Guayaquil, la Academia Ecuatoriana de la Lengua le nombró miembro de número y fue director de la Universidad de Guayaquil. También fue director del Colegio Vicente Rocafuerte. En 1880, se destacan su obra poética, 100 sonetos nuevos, Interrogaciones, Los Caballeros del Apocalipsis, Noches de Dolor en las Montañas, Himnos, Dianas, Elegías, La Bandera del Ecuador, Odiseas del Alma, Nuevas Poesías, muchos trabajos que se reunieron con el título Clamores del Occidente. Finalmente, en 1907, el 4 de abril, falleció Numa Pompilio Liona. Eso es todo, estudiantes. Espero que hayan entendido. Muchas gracias.